Hola, hoy te vamos a contar cómo hacer paso a paso para pedir la devolución de percepciones de AFIP. Si tuviste gastos o hiciste compras en dólares dentro o fuera del país, o bien compraste directamente dólares en el banco, sea cual sea el banco en el cual hayas comprado, durante el año 2021, estás en condiciones de pedir la devolución de percepciones de AFIP, que se realiza en los primeros meses de 2022 y tenés tiempo hasta marzo para solicitarlo. En este tutorial, paso a paso, te explicamos cómo hacer para obtener esta devolución correspondiente al impuesto país del 35% que pagaste por todas esas compras en dólares. Si todavía tenés dudas de si tus gastos en dólares aplican o no a esta devolución, no te preocupes, porque cuando comiences a realizar este tutorial, la página te dirá si tenés percepciones para recuperar y en qué cantidad. Para comenzar este trámite, vas a necesitar contar con una clave fiscal tipo 2. Si ya contás con una clave fiscal 2 o mayor, podés continuar con el resto del tutorial. Para generar la clave fiscal 2, vas a necesitar descargar en tu celular la aplicación Mi AFIP. Una vez descargada la aplicación, deberás dirigirte al menú Herramientas y finalmente elegir la última opción llamada Solicitud y/o Recupero de Clave Fiscal. Deberás tener tu DNI a mano y un celular con cámara frontal. Luego continúa y seguí los pasos. La aplicación es muy intuitiva. Una vez generada la clave fiscal, deberás realizar la adhesión de servicios en tu AFIP. Para esto, tendrás que entrar a la página web oficial de AFIP y loguearte con tu clave fiscal recientemente generada. Una vez allí, deberás dirigirte a la sección Administrador de Relaciones de Clave Fiscal. Luego, se abrirá una nueva página en la cual deberás seleccionar la opción Adherir Servicio. A continuación, hace clic en el logo de AFIP de color gris y luego hace clic en Servicios Interactivos. A continuación, se desplegará un menú con opciones en el cual deberás elegir la opción Mis retenciones. Es esta de aquí que dice Mis retenciones / percepciones. Luego, hace clic en Confirmar. Luego, volvé a la página principal donde estaba el menú Administrador de Relaciones de Clave Fiscal y realizá todos estos mismos pasos para agregar el servicio de devolución de percepciones. Es posible que, si no te carga la página, sea porque debas permitir las ventanas emergentes en el navegador. Finalmente, para corroborar que estos dos servicios fueron adheridos correctamente, regresa a la página principal de AFIP, actualiza y controla que estos dos servicios figuran al final. Una vez hecho esto, vamos a chequear si tenés percepciones para solicitar. Para ver si te corresponde alguna devolución de percepciones de AFIP, deberás ingresar en la sección Mis retenciones, servicio recientemente adherido. Una vez allí, deberás completar solamente el quit del retenido, el impuesto retenido, indicando la opción 939, percepción impuesto país, y luego completar la fecha de retención percepción, donde aquí deberás completar sin guiones ni barras la fecha de inicio y final, es decir, desde el primer día del año 010121 hasta el último día del año 31 del 12 del 2021. A continuación se abrirá una pantalla donde al final de la misma encontrarás el monto total de devolución que te corresponde. Si tenés dinero para recuperar, entonces continúa con este tutorial para hacer efectiva la solicitud. Ahora deberás agregar el domicilio fiscal electrónico. Para esto, volvemos a la página principal de AFIP, donde se encuentran todos los servicios, y deberás dirigirte a la sección Domicilio fiscal electrónico. A continuación, hace clic en Adherir y completa tu correo electrónico y teléfono celular. Finalmente te enviarán un código al email que hayas proporcionado para confirmar tu identidad.
Luego deberás hacer la declaración de CBU. Para esto, volvemos al menú principal de AFIP y nos dirigimos a la sección Declaración de CBU. Luego, hace clic en Registrar CBU. Aquí deberás ingresar el CBU de la cuenta bancaria en la cual desees recibir tu devolución. Sí o sí deberás proporcionar un CBU de una cuenta bancaria que esté a tu nombre. A continuación, tilda la opción Devoluciones y luego hace clic en Informar CBU. La última cosa que debemos hacer antes de la solicitud oficial de esta devolución es hacer la solicitud de quit. Para realizar este paso, te vamos a dejar un link en la descripción de este video, ya que no figura en el menú principal de AFIP y es difícil de encontrarlo. Una vez te dirijas a este link, deberás loguearte con tu clave fiscal de AFIP. Al ingresar, te pedirá que subas una foto del frente de tu DNI, otra del dorso y una de tu rostro. Además, deberás completar todos tus datos. Finalmente, hace clic en Continuar. Ahora sí, estamos preparados para hacer oficialmente la solicitud de devolución de percepciones. Una vez realizados todos estos pasos, ya estás en condiciones de hacer la solicitud oficial. Nuevamente, para esto regresamos al menú principal de la página de AFIP y entramos en la sección Devolución de percepciones. Luego se abrirá una pestaña donde deberás hacer clic en el botón que dice Nuevo. Ahora te vamos a mostrar un ejemplo de cómo hacer una de las solicitudes. Vale aclarar que esto lo deberás hacer 12 veces, ya que cada devolución se solicita para cada mes en particular y por separado. Vamos a hacer un ejemplo con el mes de enero. Donde dice periodo fiscal, deberás completar sin guiones ni puntos el año entero seguido del número de mes. Es decir, en este caso, para el mes de enero, deberás escribir el año 2021 seguido del número 01, que corresponde al mes de enero. Luego, hace clic en Aceptar y a continuación en Presentar. Finalmente, hace clic en Sí. Puede ocurrir que te salga error. No te preocupes. Esto significa que no hay dinero a devolver en ese periodo. Es decir, en ese mes no realizaste ningún gasto en dólares que deba ser devuelto. Igualmente te recomendamos hacerlo para todos los meses, aunque sepas que no hayas hecho compras, ya que algunas pueden haber entrado en algún mes que no estás teniendo en cuenta. Finalmente, vamos a corroborar el estado de solicitud para confirmar que el trámite quedó hecho correctamente. Para esto, entra al menú principal de la página de AFIP y dirígete nuevamente a la sección Devolución de percepciones. Pero esta vez solamente hace clic en Aceptar debajo del recuadro azul sin completar nada. A continuación te mostrará el estado de tus solicitudes y listo. El trámite está hecho. Esta página, este estado de solicitud lo podrás consultar las veces que quieras. Te recomendamos ser paciente, ya que la acreditación del dinero puede tardar varios meses. Solamente deberás esperar a que te lo transfieran. Si tenés dudas o te trabaste en algún paso, no dudes en contactarnos o dejarnos tu comentario. Estaremos felices de poder ayudarte. Si tenés otro detalle que puedas aportar para realizar esta solicitud, déjanoslo en comentarios para ayudar a más personas a poder realizar su trámite. Finalmente, te pedimos que si te gustó este video, le des like y lo compartas con quien creas que le pueda servir. Y por qué no, suscribirte a nuestro canal para estar alerta de todas las novedades que vayamos publicando.